¿Cuántas diapos hicieron, Cristi? Como 18, creo. Gracias. ¿Van a exponer o van a poner video? Un pequeño video. Pequeñísimo. Pequeñísimo video. 3 minutos, cinco. Pensar como beber. Bueno, ese. Es como Sheldon. Dura 25 minutos. ¿Qué? ¿Y qué le contestó? 25 minutos el video. Pero está bien. ¿Pero el doctor qué les dijo? Como de 15, ¿no? Había dicho, bueno. 15 a 20. 15 a 20, dijo, según yo 15. Se va a dormir. Dijo mínimo, como máximo 15 minutos. Pero ya lo vio. Ya que lo nosotros revisé. Nos dio como máximo. Pero si me gustó, no hay problema. Pero es que su tema era poquito, era histograma. En cambio, esto es abordaje. Pues, es el doctor adentro. Paciente. Doctor, buenas tardes. A ver, sigan platicando, los estoy escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde anda, Doc? Esperando, mami. ¿Me voy a aclarar? Muy bien. Muy bien. Ahora cambié de escenario, de set. Ever Miller ya lo conoce, ¿verdad, Miller? Sí, Dot. Ahora estoy en mi pad, en mi. Hasta se metió en la alberca, dice. Ya, sí, ¿verdad? Sí, ya se quería echar con todo y ropa. ¿Pero el cable dio o sin cable? No, está. Es que estoy, es que. Mira, yo no tengo televisión, no, porque. No me gusta ver más que noticias, películas, fútbol a veces. Entonces, yo no tengo ni cable, ni megacable, ni Sky, nada. Entonces, lo que agarro nada más es YouTube, y ahí veo mis películas, y Netflix, y ahí veo mis películas, y señal abierta. Entonces, pero al meter el módem allá arriba, se me acabó, ya no le daba a mi televisión la señal y la tuve que poner donde estaba antes y ahora pues ya estoy acá para que lo agarre yo desde mi cuarto el módem. Por eso me salí. Y además me siento también aquí muy cómodo. ¿Salí, vale? Exacto. ¿Escucharon? Sí. Sí, doctor. Bueno. Espero que no se vaya a perder y por andar haciendo experimentos. Vamos a empezar. ¿Cuántos somos? 32, ya estamos completos. Pero de todos modos, Osmar. Presente, Osmar. Presente. Valerie, ¿dónde está el diván? La niña del diván. Presente. Miller. Presente. José Andrés. Presente. Alejandra Giselle. Presente. Monique. Presente. Flores Chiu. Presente. Flores Martínez. Flores Martínez. Se supone que están completos. ¿Dónde está Flores está, Martínez? Nada más que creo que su micrófono no está funcionando, Dot. Pretexto, ya ve. Puros pretextos. García Altamirano. Presente.
García Farelo. Presente. César. Presente. Presente, Doc. González Díaz. Presente, Doc. González Guízar. Presente, Doc. Guevara Rodríguez. Presente. Where? Aquí. Ah, ya te vi. Hanna. Guillén Rosales. Presente. Gumeta Valdivieso. Presente. Gutiérrez Gallegos. Presente. Presente. Hernández Rosales. Presente. Herrera Aguilar. Presente. Herrera González Itzel. Presente, Doc. Uy, no te veo para nada. Está muy oscura en tu cuarto. ¿Está? Un poquito, apenas se, ahí va. Aparécete. ¿Quién eres? ¿Quién? Herrera Aguilaya. ¿Eres Itzel? Sí, Doc, sí. ¿Y el italiano? Presente, Doc. ¿Dónde andas? Preséntate. Acá. Ah, ok. Laguna Montero. La Parra Sánchez. Presente. Lara Guillén. Presente, doctor. Lazo Serna. Presente. López Aguilar, el chief. Presente. Ya necesito todos los enlaces porque ando bien perdido. Dicen que no trabajo. López Flores. Presente. López, Marijó. Presente. Where? Presente. No aparece el cuadro. Fuerte. Presente. Ahora sí, Marijó. Allá arriba. López Mena. Presente, Doc. Nayam. Y López Ojeda. Presente, Doc. Ok. Doctor. Hey. Doctor, sí me puso asistencia. Es que no sé qué le pasó a mi micrófono. Creo que ya se descompuso. Pues yo te oigo muy bien ahorita. ¿Qué le hiciste? Sí, que de repente porque lo ahorita ya lo desconecté. Ya lo tengo desconectado. Eso pasa, bueno, por comprar. Pues nadie tiene falta. Así es que no te preocupéis. Gracias. ¿Sale? Ok, vamos a ver el video, ¿no? De la plática que nos van a dar sus compañeros, cómo lo abordaron ellos. Espero que hayan corregido el sonido. Así se va a llevar 45 minutos. Ya podemos empezar. Es que no tiene mi micrófono, ahí voy. Le ponen la opción de compartir audio de computadora. Nosotros vamos a hablar sobre... ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. A ti sí te escucha. Nosotros vamos a hablar sobre el abordaje de un paciente con anemia.
Principalmente tenemos que saber qué es anemia. Anemia es la disminución de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno hacia todo nuestro cuerpo y que se encuentra en el intestino. La clasificación de la OMS es la siguiente. La clasificación de grado 1, que es de 10 a 13 gramos. ¿Alguien, alguien tiene su micrófono abierto? El grado 2 es de 9.9 a 8 gramos por decilitro y también es anemia moderada. El siguiente es grado 3, de 7.9 a 6 gramos por decilitro, y grado 4, de menos 6 gramos por decilitro, que la clasifica como anemia grave. Los signos, los síntomas y signos. En la anemia leve son muy pocos o pues no se presenta signos. Síntomas. En la anemia moderada tenemos fatiga, astenia, disnea, taquicardia, cefalea, palidez, por lo mismo de una falta de... Anemia grave. Se debe casi siempre a hemorragias o hemólisis. La pérdida hemática leve, cuando hay una pérdida hemática leve, podemos aumentar el oxígeno por los cambios en la curva de disociación de oxígeno, hemoglobina, mediada por la disminución de pH o el incremento de CO2, a lo que se le llama efecto de Bohr. O también por la contracción vascular y cambios en el flujo sanguíneo regional. En la pérdida hemática que es aguda, el cuadro clínico es dominado por la hipovolemia y el valor del hematocrito. Cuando nosotros perdemos del 10 al 15% surgen signos de inestabilidad vascular. Cuando más del 30% el paciente experimenta hipotensión postural y taquicardia. Cuando perdemos más del 40%, pues se va a presentar un choque hipovolémico que incluye confusión, disnea, diaforesis, hipotensión y taquicardia. Bueno, en lo que respecta a los estudios que les van a ayudar a tener un diagnóstico, está la citometría hemática, en el cual pues está el recuento eritrocitario, que ahí el valor más importante pues es de la hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo de los parámetros normales, pues podemos decir que el paciente tiene una anemia. Sin embargo, lo que va a clasificar el tipo de anemia que el paciente va a tener van a ser los índices eritrocíticos, del cual pues vamos a hablar de la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, el RDW, que es la amplitud de distribución del volumen eritrocitario, y pues esto nos van a dar más que nada la clasificación de acuerdo a la morfología. Lo que esto nos diga va a estar complementado con lo que es el proceso de sangre periférica, en el cual igual también se va a estudiar la morfología en base pues al tamaño y también a la pigmentación del eritrocito. Y ya por último, si el paciente tiene una anemia grave o se ha encontrado una anomalía morfológica, se va a llevar a cabo un análisis medular, del cual se va a hablar de la biopsia de médula ósea y un aspirado de médula ósea. Recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos que aún no han alcanzado su total madurez, que se van a liberar desde la médula ósea. Esos se van a identificar mediante la tinción con un colorante que va a precipitar el RNA ribosómico, y esos precipitados van a aparecer como manchas de color grisáceo o azul. Este recuento de reticulocitos es la clave para la clasificación inicial de la anemia. La anemia puede estar aumentado el porcentaje de reticulocitos sin que se produzcan modificaciones de su número absoluto. Para corregir este efecto, se pueden hacer dos correcciones. La primera es la de recuento de reticulocitos corregido. En este se va a multiplicar lo que es el porcentaje de recuento de reticulocitos por la hemoglobina o por el hematocrito,
y se va a dividir entre la hemoglobina o hematocrito que nosotros queremos esperar. Acá hay un ejemplo que dice que el 9% de recuento de reticulocitos que tenemos se va a multiplicar por el punto 7.7, la hemoglobina, es lo que se va a dividir entre la hemoglobina que queremos esperar. Y eso se va a multiplicar por 9. Y vamos a tener el recuento de reticulocitos corregido de 4.5%. Hay otra corrección, que es el índice de producción de reticulocitos. Para eso se necesita, eso va a depender de lo que es si algunos reticulocitos que están en la circulación se han liberado de manera prematura. A esas células, reticulocitos de células de cambio. Para eso se va a multiplicar, para obtener ese índice, se va a multiplicar igual el recuento de reticulocitos, que es 9%, y eso se va a. Y la hemoglobina que se obtiene, que tenemos 7.5, y se va a dividir entre la hemoglobina que nosotros queremos esperar, y eso se debe dividir entre 2, que es la corrección correspondiente al tiempo de maduración. Eso corresponde al hematocrito. En el ejemplo tenemos un hematocrito de 23. Y de ese lado tenemos el ejemplo que mientras el hematocrito va disminuyendo, pues menor va a ser los días que el reticulocito va a estar en la médula ósea. Bueno, en el ejemplo dice 23%, pues tenemos más o menos, vamos a ponerlo en el valor de hematocrito 25. Entonces vamos a tener un factor de corrección de 2. Por eso se divide entre 2. Y vamos a tener que el índice de producción de reticulocitos es de 2.25. El brote de sangre periférica pues nos va a dar información acerca de los efectos de la producción de los eritrocitos. Nos va a revelar variaciones de tamaño y también de forma. El grado de anisocitosis se va a relacionar con los aumentos de la anchura de distribución de los eritrocitos. La poiquilocitosis dice que sugiere un defecto de la maduración de los precursores eritrocíticos de la médula ósea o una fragmentación de los eritrocitos circulantes. También podemos encontrar lo que es la policromasia, ese es el aumento del tamaño de los eritrocitos y dice que tienen un color como gris azulado. Esas células son reticulocitos que han salido de manera prematura de la médula ósea y que aparecen en la circulación. Esto se debe en respuesta a la estimulación con la eritropoyetina o cuando se ha producido una alteración estructural en la médula ósea, una infiltración de células malignas o fibrosis, que va a dar lugar a la liberación desordenada desde la médula. Las determinaciones que reflejan la disponibilidad del hierro para la síntesis de hemoglobina son de hierro, la capacidad total de fijación de hierro y el porcentaje de saturación de la transferrina. Los valores de la concentración sérica de hierro, que equivale a 50 o 150 microgramos sobre 100 mililitros. La capacidad total de fijación del hierro va de 54 a 64 micromoles sobre litro o 300 a 360 microgramos sobre 100 mililitros. Y el porcentaje de saturación de la transferrina va de 25 y 50%. La concentración sérica de hierro representa la reserva total de hierro. El varón adulto presenta una concentración de ferritina promedio de casi 100 microgramos por litro, lo que representa una reserva de hierro de alrededor de un gramo. La mujer adulta tiene una concentración sérica de ferritina promedio de solo 30 microgramos por litro, lo que representa una reserva de hierro de 300 miligramos.
La concentración sérica de ferritina se utiliza para valorar la reserva corporal total de hierro. Una concentración sérica de ferritina de 10 a 15 microgramos sobre litro indica el agotamiento de la reserva corporal de del hierro. La ferritina es también un reactivo de fase aguda y cuando ocurren eventos en los que situaciones de inflamación aguda o crónica, la concentración basal de la ferritina puede aumentar varias veces. Y como una norma debemos tener en cuenta que una concentración sérica de ferritina mayor a 200 microgramos sobre litro indica que por lo menos existe algo de hierro en la reserva. Dentro de los estudios de la médula ósea, los datos del aspirado de médula ósea y el frotis o la biopsia por función en la valoración de algunos sujetos con anemia, por ejemplo, en la anemia hipoproliferativa o en la anemia que es causada por alteraciones en la maduración de los eritrocitos. El aumento en la disminución de alguna de las líneas celulares, ya sea de la línea mieloide o eritroide, se puede detectar en un recuento de frotis de las células nucleadas de la médula y de esta manera determinar el coeficiente mieloide eritroide. A través de la biopsia, los frotis también pueden teñirse para estudiar la reserva de hierro, o el hierro en los eritrocitos que están en desarrollo. Dentro de la clasificación funcional de las anemias, se divide en tres. Las anemias que son secundarias a la alteración por una eritropoyesis ineficaz y un acortamiento de la vida de los eritrocitos, que es la hemólisis. La anemia hipoproliferativa se caracteriza por presentar índices de producción bajos y pueden haber variaciones en la morfología de las células. Pueden haber variaciones o no pueden presentarse, entonces da origen a la anemia normocítica normocrómica. De forma característica, los trastornos de la maduración conllevan a una elevación ligera o moderada del índice de producción de los reticulocitos. Y junto con los índices eritrocíticos, podemos decir si será eritrocítica. Un índice de producción mayor a 2.5 casi siempre nos orienta a pensar en una hemólisis. Hiperproliferativa, esto va a reflejar un fracaso absoluto relativo de la médula ósea, en donde el componente eritroide pues no ha proliferado. Estas anemias pueden deberse a tres causas: puede ser por un déficit de hierro, que puede ser de grado leve a moderado, o bien por una inflamación. También puede deberse a una lesión medular, que puede ser por ínfimas o por aplasia. También por una estimulación insuficiente de la eritropoyetina. Cuando hablamos de una estimulación insuficiente de la eritropoyetina, puede ser posible que esta se deba a una alteración en lo que es la función renal, o sea, una nefropatía. También puede deberse a una supresión en la producción de eritropoyetina, ya sea por células inflamatorias. O también puede deberse a una disminución de las necesidades quísticas de oxígeno, como problema metabólico, como un ejemplo de este es el hipotiroidismo. Estas, pues, como sabemos, se van a caracterizar por presencia de eritrocitos hemolíticos normocrónicos, aunque cuando hablamos de déficit de hierro de grado leve o inflamación crónica de la revolución, también podemos observar células hemolíticas hipocrónicas. Para poder determinar analíticamente y distinguir las diferentes formas de estas anemias, vamos a tomar en cuenta la concentración sérica de capacidad de fijación de hierro, validación de las funciones renal y tiroidea, biopsias, aspirado de médula ósea y también la concentración sérica de ferritina.
En pacientes que presentan anemia secundaria e inflamación, vamos a observar un modelo definitivo o característico de esta. Observamos concentración sérica de hierro baja, también observamos capacidad total de fijación de hierro normal o baja, un porcentaje de concentración sérica baja y una concentración sérica de ferritina ya sea normal o baja. Otro modelo característico es cuando observamos la deficiencia leve o moderada de hierro. Aquí vamos a encontrar la concentración sérica de hierro baja, la capacidad total de fijación de hierro alta, el porcentaje de saturación de transferrina bajo, concentración sérica de hierro o de transferrina bajo. En la lesión medular podemos observar, para diagnosticarlo, podemos observar a través de las características morfológicas que se pueden observar en de sangre. Y en los casos de que esto se presente con enfermedad infiltrativa o fibrosis, casi siempre va a ser necesario que se solicite una biopsia medular. Hablando de los estadios de la maduración, estos van a ser por defecto de la maduración nuclear y defecto hepática. En los defectos de la maduración nuclear van a presentarse macrocitosis y estos van a estar por una alteración del desarrollo medular. Estos, como podemos observar, van a deberse a diferentes causas, como el déficit de vitamina B12 o ácido fólico o una lesión producida por fármacos, que estos pueden llegar a interferir en lo que es el metabolismo del DNA celular, como un ejemplo de este es el metotrexato. Cuando hablamos de la maduración, de los efectos de la maduración citoplasmática, estos pueden deberse, van a estar vinculados a lo que es la macrocitosis e hipocromía. Los defectos de la maduración citoplasmática pueden deberse a un déficit de hierro o alteración de la hemoglobina o cuando hablamos de déficit de hierro, que esto puede llegar a ocupar una posición irregular en la clasificación de anemia, es importante recordar que el déficit de hierro, que es de grado leve o moderado, que decrece la proliferación eritroide medular, se va a clasificar como hipoproliferativa. Cuando la anemia es grave y prolongada, la medida de eritroide es hiperplásica, a pesar de que hay un aporte de hierro insuficiente, se clasifica como un defecto de la maduración citoplasmática. Como ya les había mencionado, los efectos de maduración también son por defectos de la síntesis del hemo. Van a ser infrecuentes y pueden ser adquiridos hereditarios. Cuando se habla de un origen adquirido, se relacionan con una mielodisplasia. Y también se van a vincular por un exceso de hierro mitocondrial. Aquí en estos casos, las mitocondrias que de las células eritroides que están en desarrollo van a estar captando el hierro, pero no se... Les apaga tu micrófono, porfa. Sí se puede, con el micrófono apagado, porfa. Cargadas de hierro, van a rodear el núcleo de la célula eritroide, como podemos ver en la imagen, y van a formar... Enciéndelo, Cris, no se escucha. Bueno, ahorita hablaremos del abordaje clínico en el paciente con anemia hemolítica. No se escucha. Creo que no se escucha porque el audio del video creo que le está poniendo con su audio de llamada. Destacar entre estos la ictericia que nos van a dar una orientación hacia el diagnóstico clínico de hemólisis. También debemos tener en cuenta la edad del paciente, el sexo, entre otras cosas. Bueno, después de que ya tenemos esta orientación hacia el diagnóstico de hemólisis, vamos a pedir un recuento de reticulocitos. Si pedimos un recuento de reticulocitos y tenemos un índice igual o mayor a 2.5, eso nos va a orientar a que es una anemia regenerativa, que puede estar dada por hemólisis o por hemorragia. Bueno, entre las causas aquí tenemos la pérdida sanguínea, hemólisis intravascular, defecto metabólico, anormalidad de la membrana, hemoglobinopatía, disrupción inmunitaria y hemólisis por fragmentación. Si hacemos un frotis y vemos que es hemólisis, podemos encontrar aumentados los macrocitos policromatóficos. Y en caso de que
haya un aumento de recuento de reticulocitos no va a estar indicada el estudio de médula ósea. Bueno, también hay que destacar aquí que tenemos que tener en cuenta la evolución, por ejemplo, de la pérdida sanguínea. Porque si tenemos una pérdida sanguínea de evolución que fue de tipo agudo, en este podemos encontrar el recuento de reticulocitos normal. ¿Por qué? Porque se requiere de cierto tiempo para la producción de eritropoyetina y de su proliferación medular para que se produzca la eritropoyetina. Además de que esto también depende de la disponibilidad de hierro. Si tenemos una hemorragia que sea subaguda, podemos encontrar los reticulocitos levemente aumentados. Y si tenemos una hemorragia crónica, puede ser que esta se manifieste más como un déficit de hierro. Bueno, ahora bien, ya que tratamos lo que es el aumento de reticulocitos por una hemorragia, ahora vamos a enfocarnos en sí a la hemólisis. Para esto necesitamos pedir ciertos estudios de laboratorio, como son la deshidrogenasa láctica, la bilirrubina indirecta y las haptoglobinas. Que bueno, la deshidrogenasa láctica va a ser una enzima que va a estar dentro del eritrocito cuando es destruido. Este se va a liberar a la circulación y por eso es que se va aumentada en la hemólisis. La bilirrubina indirecta va a ser un producto del metabolismo de la hemoglobina y es por eso que cuando hay hemólisis, esta se va aumentada. Las haptoglobinas, estas van a ser proteínas que se van a unir a la hemoglobina libre y van a formar un complejo. Este complejo se va a ir al hígado y se va a degradar. Es por eso que con la degradación de las haptoglobinas va a haber una disminución en ellas. Una vez y los reticulocitos, la cuenta de reticulocitos, como ya mencioné antes, si tenemos todo esto, tenemos un diagnóstico de hemólisis, y si no, pueden ser otras patologías. Bueno, una vez ya tenemos que es hemólisis, vamos a decir si es una hemólisis intravascular o extravascular. ¿A qué se refiere con esto? Una intravascular va a ser aquella hemólisis que se va a dar en el vaso sanguíneo y una extravascular va a ser la hemólisis que se va a dar en el vaso órgano. Y para diferenciar entre estas van a haber tres signos que van a ser muy importantes, que van a ser los únicos que los pueden diferenciar, que va a ser la hemoglobinemia, la hemoglobinuria y la hemosiderinuria. Estos van a ser muy importantes porque en la hemólisis intravascular lo que sucede es que va a haber un aumento de hemoglobina libre. Entonces, esta hemoglobina se va a excretar en el riñón, se va a metabolizar ahí. Entonces, lo que pasa es que el hierro resultante del desdoblamiento de la hemoglobina se va a excretar en la orina como hemosiderina. Y entonces, por eso tenemos una hemosiderinuria, hemoglobinuria y hemoglobinemia. Entonces, una vez que ya tenemos esto, si el paciente cuenta con estos signos, que tiene esto presente, entonces vamos a decir que es una intravascular y vamos a hacer una prueba de COMS. La prueba de COMS va a ser para detectar anticuerpos. Si la prueba de COMS va a ser positiva, entonces vamos a decir que es una anemia hemolítica autoinmune. Si la prueba de COMS es negativa, puede ser cualquiera de las patologías que nos encontramos aquí. Por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, una púrpura trombocitopénica osmótica, o un síndrome urémico hemolítico. Estos vamos a encontrarlos en nefrosis como esquistocitos. También puede ser una hemoglobinopatía, una hemoglobinopatía paroxística nocturna, que esa la vamos a diagnosticar a través de la citometría de flujo. Si la citometría de flujo es positiva, quiere decir que aquí va a haber ausencia de los anticuerpos, es por eso que se va a diagnosticar esta. También puede ser por incompatibilidad ABO o por una lesión hemolítica transicional retardada. Bueno, si el paciente no cuenta con estos signos que ya dije, que son la hemoglobinemia, hemoglobinuria, todo esto, vamos a decir que es una hemólisis extravascular, que esta va a estar dada principalmente por alteraciones hereditarias, alteraciones en la composición de la membrana del eritrocito, de la hemoglobina y de las enzimas eritrocitarias. Tal podemos encontrar el caso de que sea una xerocitosis, que esta va a ser diagnosticada por una
prueba de fragilidad osmótica por la fisiopatología de la ferocitosis. También podemos encontrar una anemia falciforme que va a ser identificada por una electroforesis de hemoglobina, o puede ser por una hemoglobina inestable o enzimopatías, que eso requieren de pruebas de enzimas. Bueno, yo les había pedido anoche que me corrigieran nada más el sonido y no me lo corrigieron. Se escucha bastante defectuoso. ¿Sí me escuchan? Sí, lo corregimos, Doc, pero lo que pasa es que era mi audio. Hay gallos, hay carros, hay bocinazos. No es el video. Es que no es el video, es ahorita de que lo proyecté aquí en vivo, pero no es el video. El video no tiene estuvo sonidos. Peor porque estuvo mejor ayer entonces, porque que hoy o hasta el casi pa 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 pa, pa. ¿No? Entonces la tuya y que no sé qué se contestaba, ¿no? Tienen que dentro de las calificaciones que se hacen es presentación, calidad, claridad de las diapositivas, no nada más la temática en sí, si lo hicieron bien. Entonces son varias cosas que se debe calificar en la presentación, ¿ok? Bueno, pues ya estamos casi sobre el tiempo, así es que me dejaron 10 minutos para que yo hable, ¿verdad? ¿Me dan chance de que yo comparta? Sí, no. Ustedes me dicen si ya puedo compartir. ¿Ya ven mi diapositiva? Sí, bueno, ya. Gracias. ¿Ya? Bueno. Ay, me sale alerta de seguridad, locos. Ok. Vamos a hablar del abordaje de la anemia. ¿Sí? Me lleva, ok. El abordaje de la anemia. Voy a tratar de ser breve, conciso. Sus compañeros incluso ya explicaron varias cosas de las anemias en sí, cosa que no voy a hacer. O sea, yo no voy a decir, bueno, la anemia hemolítica se diagnostica de esta manera o la anemia ferropénica, vamos a pedir esto. Y la primera pues que tenemos es, la anemia es un síndrome. Esto es lo primero que debemos entender. Ya se los expliqué. ¿Qué cosa es la anemia? ¿Es una enfermedad? No. Es un síndrome. Y es un síndrome clínico que está caracterizado por lo que sus compañeros pusieron en una de las primeras diapositivas: astenia, adinamia, somnolencia, cefalea, fatiga fácil, disnea de esfuerzo, principalmente. Entonces, eso es lo que va a ir caracterizando a las anemias, por ser un síndrome. Y además, y una vez que ya tenemos el síndrome, solicitamos la citometría hemática. Y en la citometría hemática, de entrada, como ya les hemos dicho, lo que nos va a decir hay anemia es la hemoglobina. Punto. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Esta la presentaron sus compañeros y es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación, para lo que nos sirve más que nada, es para el tratamiento inmediato que debemos instituir a un paciente. Pero no me va a decir, este paciente requiere hierro, este paciente requiere vitamina B12 o requiere esteroides. No, esto nada más es para decir, este paciente está volémico o hipovolémico. ¿Por qué? ¿Y requiere sangre o nada más lo puedo manejar con coloides o cristaloides, ¿sí? Porque un paciente que tiene, por ejemplo, 11 gramos de hemoglobina,
pues sí tiene anemia, pero no le voy a pasar prácticamente nada. Un paciente que está con una hemoglobina entre 8 y 9.9, pues bueno, también se va a cansar, se va a fatigar, pero pues tampoco va a requerir mayor cosa. Si un paciente tiene 6 o 7 y dependiendo si es aguda o crónica, pues le voy a pasar, eso es lo primero que tenemos que ver, por cierto, la anemia es aguda y es crónica, y esta es otra clasificación que no viene incluido acá, la anemia aguda y la anemia crónica. La anemia crónica generalmente no requiere tratamiento de urgencia, la anemia aguda puede ser que tenga, requiera tratamiento de urgencia. Ahora, el grado 4 generalmente, como lo ven acá, que es menor de 6 gramos, el paciente tiene trastornos hemodinámicos y ese es el punto clave para tratar una anemia de una manera urgente. Si el paciente tiene trastornos hemodinámicos, hay que pasarle concentrados globulares, pero si no lo tiene, no. Y esta es la clasificación, pues, de la Organización Mundial de la Salud. Otra, llevamos dos. Aguda crónica, según la Organización Mundial de la Salud, leve, moderada, severa y grave, muy grave. Y esta otra clasificación de las anemias en las cuales vamos a decir que es relativa y absoluta. La relativa es aquí la cantidad de eritrocitos puede ser normal, pero lo que hay es un sobre exceso de el otro componente, que en este caso sería el plasma. Y acá podríamos entrar, por ejemplo, en el paciente con tirotoxicosis, en el paciente deshidratado, en el paciente con insuficiencia cardíaca, en la embarazada, por ejemplo, y la anemia absoluta, que es aquella en la que realmente hay una disminución de glóbulos rojos, de eritrocitos, y en esta vamos a encontrar una deficiencia real de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de clasificar de otra manera. En las anemias relativas, pues ya acabo de mencionarles que es embarazo, desnutrición, hipovolemia, sobrehidratación, no dice deshidratación, no es sobrehidratación, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y todas las que están aquí. Ahora, las anemias que nos van a interesar a nosotros, las reales, son las que ya vimos y no voy a decir para nada, nada más los mencionaré así rápidamente, microcítica hipocrómica, macrocítica y normocítica. Ahora, el meollo es llegar a este diagnóstico que tenemos a la derecha. Se tratará de una mieloptisis, se tratará de una mielodisplasia, se tratará de una deficiencia de folatos o vitamina B12, o se tratará de una deficiencia. Esto es lo que a mí me interesa en un momento dado. Este es el abordaje de lo que el tema que nos toca hoy. Tratar de encontrar cuál de estas anemias son las que se la causa de la anemia del paciente, las que están aquí a la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo que vamos a tratar de investigar. Esta lámina ya se las presentaron sus compañeros, pero se los voy a repetir. Hay manera, ahorita no me interesa estar viendo a Gutiérrez, Gallegos, Erika, ¿cómo los elimino? Yo creo que con esto, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctor? Ahí está, ya los eliminé. Ok, perfecto. Entonces, es que ahí tenía yo las imágenes, las fotos de ustedes que ahorita no me interesa. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar bien esta gráfica. Esta gráfica a mí me encanta, me fascina, porque es, si ustedes saben esta gráfica, pueden llegar a un diagnóstico de la anemia. Primero, ¿qué tenemos que saber? Bueno, que el paciente tiene anemia. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de anemia? Fueron de las primeras diapositivas. Síndrome anémico, es decir, el cuadro clínico. Pero no cuadro clínico de que su mamá plancha la ropa o que comió verduras, no.
Lo que me interesa es el síndrome anémico que ya les acabo de mencionar al principio de mi charla. Luego que yo ya tengo el síndrome anémico integrado, no sé cuál es la anemia, cuál es la causa. Las causas están aquí abajo y es lo que trato. Voy a tratar de llegar al final de del estudio, es tratar de ver cómo llegar acá y tratar de diferenciarla incluso entre una y otra de las que están aquí abajo. Muchas de estas diapositivas, las he de aclarar, son patentadas por mi persona. Así es que, por favor, no lo van a encontrar tan fácilmente en la literatura, porque son hechas por mí. Entonces, esta lámina viene en el Harrison, creo que ya también se las había presentado. Una vez que digo que tiene un síndrome anémico, voy a pedirle estos tres estudios básicos que me van a orientar. Acá dice dos, pero yo agregaría otro más que no está acá. Es decir, la citometría hemática y el recuento de reticulocitos. Y algo que me ayuda complementariamente es el frotis de sangre periférica. Estas tres cosas debemos pedírselo siempre al paciente. Hey. Se fue hasta el final, ahí está, ok. Esta era la técnica, ok. ¿Qué? Ahora, una vez que ya tengo diagnóstico de anemia, porque tengo la citometría hemática. A ver, ¿sí me escuchan? Porque qué tal estoy hablando y... Doctor. Perfecto, porque como ya los quité, ya no sé si están ahí, y de repente, como la otra vez estaba yo y habla y emocionado, y ustedes ya se habían ido. Ok. Pueden interrumpirme en un momento dado diciéndome, doctor, si hay algo que quieran que yo amplíe. La citometría hemática. Ahora, ya tengo el diagnóstico de anemia, nada más por la hemoglobina. No me vean otra cosa de la citometría hemática. Vamos a ver recuento de reticulocitos. Acá lo voy a dividir en dos grandes grupos. Con menor de 2.5. Y estos reticulocitos son reticulocitos corregidos. No le hagan de momento la segunda corrección. Es más, rara vez hacemos la segunda corrección que mencionaban sus compañeros. ¿Por qué? Porque la segunda corrección se hace nada más cuando en el frotis de sangre periférica encontramos policromasia, que ya explicó alguno de sus compañeros que era la policromasia. Entonces, si no hay policromasia y que se ve en la citometría, en el frotis de sangre periférica, mejor no se lo hacemos. Entonces, ¿cómo se hace? Su compañerita que nos explicó eso, le encantó decir, bueno, lo pueden hacer como quieran, pero es más tradicional utilizando al hematocrito. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, la corrección de reticulocitos se puede hacer multiplicar los reticulocitos que me reporta la citometría hemática o el laboratorio por, si yo utilizo hemoglobina, multiplicada por la hemoglobina que me reporta la citometría hemática y dividida entre 15 para el hombre, 13 para la mujer. Es decir, son los valores ideales que yo quisiera tener. Por eso son 15 y 13. Ahora, es más común usar el hematocrito. ¿Y cómo es? Esta fórmula ya se los había yo dado. Es decir, también tomamos en cuenta los reticulocitos que me reporta el laboratorio por el hematocrito que está reportada en la citometría hemática dividido por en el hombre 45, en la mujer 40. ¿Qué es esta cifra de 45? Es el hematocrito ideal, que es para el hombre 40 para el hematocrito ideal para la mujer. Entonces, vamos a usar más comúnmente, pues, esta cifra, la del hematocrito. Ya se las pasé, ya se las mandé en diapositiva, no voy a hacer más énfasis. En base a esto, ya que hice la corrección, yo voy a tener, ¿es menor de 2.5 o es mayor de 2.5?
Si es mayor menor de 2.5, olvídense de lo que está a la derecha, no, no es posible que tenga algún diagnóstico de los que se mencionan acá. Pero si es menor de 2.5, ahora sí voy a ver la morfología del eritrocito. Hay dos maneras de ver la morfología de los eritrocitos que son complementarias muchas de las veces. Es decir, ¿cómo veo la morfología? Una, la más tradicional, la más clásica, sería la volumen corpuscular medio y concentración media de hemoglobina. Esas son las dos formas de ver la morfología, es decir, si son pequeños, son grandes, son hipocrómicos, etc. La otra manera es tener un frotis de sangre periférica y ver, y esta me va a ayudar porque si tiene, aparecen células en diana, pues me voy a orientar a esto, si aparecen eliptocitos, me voy a orientar a esto, si, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también es importante. Pero vamos a decir que es la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio que tengo. Ahora, sí, y de estos ustedes saben, es ya con estos datos, yo voy a decir la anemia es normocítica, normocrómica, o es microcítica o es macrocítica. Si es normo, me voy hacia la izquierda de la slide y entonces podré ya definitivamente puedo decir que esto es una anemia hipoproliferativa. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera no hay producción suficiente de eritrocitos en médula ósea. Y de esta manera, bueno, ahí tienen ustedes una serie de patologías que pueden ser. Y si tengo esto, ya no puede ser talasemia, ya no puede ser, y menos hemólisis, ya. Únicamente me quedo con las que están acá, ¿sí? Lesión de médula ósea, infiltración o fibrosis. Esta infiltración quiere decir infiltración de algún tumor a la médula ósea, y este tumor puede ser hematológico o puede ser extra de diferente tipo hematológico, como por ejemplo un cáncer de pulmón, por decirles algo, o si es una infiltración por un cáncer hematológico, puede ser una misma leucemia o puede ser un linfoma que está infiltrando la médula ósea. A eso se refiere infiltración hematológica. O bien la aplasia o hipoplasia medular, como ustedes quieran. Y acá pues hay una serie de cosas, medicamentos, radiaciones, quimioterapia, virus, en fin, hay una serie de cosas, pero ya sé que ahora voy a irme ya específicamente a esto. La deficiencia de hierro también puede ser muy hipoproliferativa. Cuando la deficiencia de hierro es muy, muy severa, puede ocasionar hipoproliferación. Y finalmente están pues las que están aquí abajo mencionadas. Pero ya sé que es esta lista nada más. Ahora, les voy a pasar otro tip, observación que leí alguna vez y personal. Si los reticulocitos son menores de 1.5, esto está aquí, normocítica, normocrómica, son hipoproliferativas. Si el hematocrito está por arriba de 1.5, pero no rebasa este índice de 2.5, entonces más seguro es que sea este lado, ¿sí? Pero también, vuelvo a repetirles, microcítica y macrocítica. Ahora, si el paciente no tiene esta condición, sino que tiene ya la morfología del eritrocito es microcítica o macrocítica, entonces yo ya sé que esto se llama trastorno en la maduración. Y los trastornos de la maduración pueden ser de dos tipos. Uno, defectos citoplasmáticos. Dos, defectos nucleares. ¿Por qué se llama defecto citoplasmático? Porque se encuentra en el citoplasma el problema. ¿Y cuál es el problema del citoplasma? Es defecto en la síntesis de hemoglobina. ¿Y por qué puede ser el defecto en la síntesis de hemoglobina? Puede ser de origen deficiencia de hierro, puede ser de origen genético, o puede ser anemia sideroblástica. Aquí yo también metería muy, muy, una pequeña proporción, la que ya mencionamos de
anemias por enfermedades crónicas menos del 5 o 10%. Pero aquí están metidas, ¿ok? Ahora, si el defecto es macrocitosis, trastornos de la maduración, el problema es defectos nucleares. ¿Y cuáles son los defectos nucleares? Sé que es deficiencia de vitamina B12, que es la anemia, puede ser las dos o una. Deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12. Puede ser aislada o puede ser combinada. O puede ser alguna de las otras cosas que vamos a ver más adelante. Ahora, si en el flujograma de antemano me dice que tengo una reticulocitos mayores de 2.5, esto puede ser hemólisis o hemorragias. ¿Tienen clases? ¿Tienen algún compromiso a las 3? Bueno, bueno. Hay investigación. ¿Hay clases de investigación? Bueno, bueno. Sí, Doc, pero terminemos este programa que está explicando. Ok. Se parece a como lo explicaron sus compañeros, ¿verdad? Ah, igual. Entonces, si el índice es mayor de 2.5, ya sé que es hemólisis o hemorragias. ¿Ok? Entonces, tengo la pérdida de sangre. Acá hay que tomar en cuenta, la pérdida de sangre es una anemia aguda, como mencionamos al principio. Y normalmente las anemias agudas por pérdida de sangre, más que trastornos hemodinámicos de tipo hemoglobina, los problemas son de tipo volemia. Normalmente es lo que mencionaba el compañero en una de sus diapositivas. Si es menor de 10% va a haber esto, si va a ser menor de 25 a esto, va a ser esto. Y entonces el tratamiento va a ser totalmente diferente, porque aquí lo que me importa no es pasarle sangre, sino reponer volumen, porque si no el paciente está chocado por hipovolemia. Entonces es la pérdida por pérdida sanguínea. Hemólisis puede ser intravascular o puede ser extravascular, ¿sí? Puede ser por defecto metabólico, que son anemias que no, ya les dije que no vamos a ver, que son debidas a la glucosa. ¿Por qué? Porque son extremadamente raras. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una hemoglobinopatía, está acá. Destrucción inmunitaria, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, o de tipo primario, como también los anticuerpos antifosfolípidos, pero ya sé que está aquí. Y esto, finalmente, la hemólisis por fragmentación. Esto, acá, por ejemplo, ¿qué me va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo? El frotis de sangre periférica. Y le doy una excelente participación si me dice, ¿cuál es lo característico en la hemólisis por fragmentación? Yo, Doc, el esquistocito. Perfecto. ¿Quién eres tú? Laguna Montero. A ver, te vamos a dar una muy buena participación. Laguna Montero. Robertoni, órale, no tenías ninguna participación, Robertoni, qué bueno. Entonces, exacto. Por eso les digo, el frotis de sangre periférica me va a orientar, ¿sí? Hasta aquí esto, pero viene la segunda parte que ya le inventé yo, ¿sí? ¿Continuamos o le paramos acá? Bueno, bueno. Yo digo que le paremos y ya con calma lo terminamos de ver mañana. Bueno, ok. Nos vemos entonces mañana con la segunda parte, que la verdad es rápida, nos faltan como 3 diapositivas y vamos a empezar para mañana metabolismo del hierro. ¿Les parece? Sí, Doc, está bien. Sí, Doc, bueno. Está bien, gracias. Ok. Entonces, no hay con lo